Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentre bien. Ya estamos por acá, vean ustedes, en casa de Dyson, por supuesto. Aquí está la casa. Ahora yo soy la colada. Sí, pues, la Rosita es la colada, entonces. Ya fuimos a entregar donde ella, ya que mi prima me hizo el favor de grabar, entonces. Muchas sí, gracias ahí lo a que él. Vos querías, yo no se enterara ni nadie. Sí, pues, entonces no podía decirles a nadie así como está ahorita Dyson. Me imagino que no se ha dado cuenta. Tal vez sí, pero vea, pensará que para que lo vamos a ir a entregar esa canasta. Pero no es así. Sí, porque mira, yo por sorpresa me agarraste porque no sabía yo si ibas a llegar a la casa. Sí, pues, nada. Bien, vi que llegaba, dije yo, híjole, me agarró la tarde porque vos habías dicho una hora. Pues, mire, como hoy es. Sí, pues, y como como les dije que se iba a grabar, yo creo que en la noche. Hacer algo, pero. No sabía nada, va. Entonces no, el día le dije nada. Que descansara, porque imagínense, hoy 24 tienen que estar con la familia. Sí, pues, con la familia, todo. Entonces, por eso mismo. Entonces, pasemos, pues, habla, tal vez sale. Sí, porque nosotros ya estamos adentro. Sí. Buenas tardes. Va a ir a eran, vale. ¿Eran qué? Eran buenas. Buenas tardes. Buenas. Daisy, ¿dónde estás? Daisy. No sale. No sale, ¿qué está haciendo? Me imagino que es la limpieza. Ah, pues. Ah, buenas. ¿Ya está lista? Ya. Vamos a ir a entregar esas canastas ahorita. Ya me Pues vamos, pues vamos. ¿Pasemos? Adentro, ajá, permiso. Pasa primero. Porque primero va. ¿A dónde vamos a ir? No sé a qué familia vamos a ir a visitar ahorita. Ah, sí. Bueno. El detalle es que vamos a ir. Pues, ahí está. Hasta hoy vamos a entregar estos. ¿Hasta hoy? Sí, ya que ayer. Ya que ayer no se pudo, era un poco tarde. Sí, ayer sí era tarde. Tarde, amigo. Ahí tenemos a Dyson. ¿Qué estaba haciendo? ¿Limpieza? Sí, arreglando. Usted, al instante me terminé. Estaba arreglando como si no se grabar. Sí, bueno, pues qué bien. Adiós. Pues. Pues. A mi hermana. Ajá. Entonces. Sí, que como mi mamá no está. Ah, ¿no está su mamá? No, no está. ¿Se fueron de su abuelo? Sí, pues a ley va, son sus papás y por ley. Y otra cosa de que como, de lo que la dice quedando oficio. Ajá. Soy mi hermano. Ah, sí, que son los otros dos, están mi mamá, están. Sí, me imagino que van a ser tamalitas. Yo creo que sí. Sí, puedo pasear con ellos, así. Sí, pues ya que hoy. Hoy es el mero 24, ese ¿verdad? Tiempo uno se la pasa en familia, pues. Sí, exacto, bueno, entonces. Vení y graba. Aquí. Entonces vamos a ir a entregar ahorita, exactamente. Sí, es. Vámonos ahorita. ¡Vamos, hola! ¿Algo de beber? No. No. Ah, no creo, ya acabo de tomar con ella. Entonces vamos a dejar esto. ¿A qué familia fue? Por lo que sé que son Riz Hospital. Ah, sí. Me hace conocido eso, dijo Daisy. Ay, no. Pues, disculpen que no les dije nada, pero eso es para ustedes exactamente. Roja se puso donde se mentió su apellido. Lástima que no tuvo mamá, sino que yo a ella se lo quería entregar, pero al igual no está. Ah, no está. Disculpen y que no está porque. No, no pasa nada. Mis abuelos, sí, pero y al rato bueno, me voy a ir para allá. Sí, pues entonces no pasa nada, si es por ley, ella tiene que estar con sus papás. Así, así es. Eso sí es siempre. Entonces, ay, le entrega esto de mi parte. Y le das un fuerte abrazo también. Ay, de verdad. Sí, claro, adentro, guarda. Bueno, muchas gracias. De nada. Parte suya. Sí. Entonces. Dice porque como nosotros somos el grupo, los integrantes favoritos, nos regaló una canasta. Pues sí, a todos. A los... Así es. A los cuatro que día. Primero, pero no está, entonces no pasa nada. Ajá. Va a dejarlo adentro. Ah, y luego nos vamos a ir con Romelia. Bueno. Sí, porque sí, nadie sabe. De parte de mi mamá, porque no está. Sí. De parte de mi hermano. Muchísimas gracias, Eddie. Pues, no se puede dar un abrazo. Sí, eso, ay, Dios, ahí está el doble abrazo. Feliz Navidad. El abrazo de mi mamita y el abrazo de mi hija. Ah, sí, que son dos. Pues, entonces, ahí gracias, está. Espero que se la pasen en calidad, muchachos. Así yo es. Yo les puedo decir que ahí hay que disfrutar. Sí, en la noche es lo más bonito. Sí, con la familia está. Sí.
Ahorita, ¿qué edad? Yo quería ver a su mamá, mi suegra. Sí, ahorita. ¿Sabes qué? No, no pasa nada. ¿Sabes qué le decía ¿qué? A Eddie? ¿Qué? ¿Quién sabía a nosotros que nosotros mismos estábamos escogiendo las cosas? Bro? Ajá. Si nos hubiera dicho, ay, nosotros habíamos escogido a nuestro gusto, la galguería. Los típicos no, pero, días de... No, la mamá no, ellos piensan más en lo que hacen cosas de comer. Pero vos a sorpresa nos agarraste sí, a todos. Yo sé que no es tan grande que sería mucha, pero de algo es mucha. Ay, no te preocupes por eso, lo que importa es lo que... Bueno, te acordaste de nosotros. Ajá, y eso todo. Eso es lo más importante. Sí, pues, no te olvides. Si lo quise hacer, lo voy exactamente 24, muchachos, porque hoy es el día de recibir regalos y todo. Y como sabía muy bien que iban a estar todo en casa, por eso es que lo hiciste, va. ¿De cuál? Ah, sí. De la sí, canal. Incluso les dije que se iba a grabar ya en la tarde, lo que es en la noche, si iba a hacer algo. No sé qué se iba a hacer, pero no sé. Yo pensé que como dije, no van a grabar, y por eso una vez me alisté. Dije, te voy a bajar. Como a veces usted hace, que llama. Y dice, pon, vamos a grabar. A grabar o después a, más tarde, así. Temprano, pero ya empecé a reír, pero todavía van a venir. Sí, pues entonces. Si ay, no viene, pues de igual, la verdad. Sí. Ay, yo ahorita, pero más tarde va bien guapos con sí, él. Más tarde vamos a salir. Vamos a salir, dice el hombre, mira. Ahí se aprende él. Sí, vamos a salir a la aldea, ahí a ver. Sucede, ¿no? Bien coqueto tu hombro. Me voy a poner los zapatillos de regalo de ella. Esta sí anda, pero va sí, es que entró porque como estamos en el piso, por dentro así descalzo. Sí, pues. Sí. Entonces, más tarde vamos a salir tú y yo. Sí. Siempre vamos a ir un poco a la aldea, le voy a pedir permiso. Ah, vas a ver que ni la vas a conocer a la Dice. Sí, pues le voy a pedir permiso a la mamá que me regala. Porque más tarde va a estar tu mamita aquí, va. Ya, en la noche, sí. Antes le voy a pedir permiso y voy a salir a charlar un rato, a ver qué tal, a ver cómo está la vida. Sí, que a veces mis abuelos vienen para Navidad aquí, o sea, para Año Nuevo. Pero yo creo que van a venir para Año Nuevo aquí. Ah, y Navidad pasó de tu mamá, ya. Eso es lo que más hace la familia, compartir, que por digamos, va, que ahora tu mamá le tocó ir allá, y ya para el Año Nuevo tus abuelitos vienen para acá. Sí, está bonito. Sí, es. Va, no se entra tu canastita. Ah, tu canastita. Entra para mientras y ya luego nos vamos a retirar para allá exactamente. Así es. Sí, pues. Permite, gracias. Va, de acuerdo. Entonces esperemos que salga. Esperamos. Ay, Dios mío. Poquito dinero allá. Dale. Ah, valen caro eso. Los gansos sí valen caro. ¿Qué vale uno? 300. Algo así, como te di que estabas en la Dachi. Pero de que valen caro, valen caro. Sí, suegra. Ajá. Mínimo digo que sea 300, hay 1,200 ahí. Por eso digo que hay dinero ahí. Hay como $200. Sí, no. Ay, no. Eso está, vamos ahí. Y sin querer ya se va a ir el día, vamos. Sí, 24, ya sí. Dura tarde, creo yo. Ah, y si en mi Cuba a la vez me siento así alegre, va, porque estamos en la fecha más inesperada que... Sí, y pues, después pasa hoy y te quedas sin nada otra vez. Sí, gracias a Dios que ya estamos. Ojalá y nos dé que pasemos otra Navidad, ¿va? Sí, todo bien. El grupo entero. Que estemos todos. Igual les deseo también que se la pasen bien el otro grupo. Ah, gracias. Ah, un jugo. Ah. ¿Con la pajilla o no con la pajilla? Sí, con la pajilla. Ay, es de todo. Ah, ay, gracias, Dice. Ah, no, pues miren lo que me gané. Qué bonito visitarlos en Navidad. Bien, dice. Todos hicimos intercambios regalos. Pues ustedes vieron que habían tomado, pues entonces se va a llevar. Yo sí me lo tomo, ¿no? El hombre, Dios mío. Una suscriptora dice que le gusta que nosotros digamos por Dios el hombre. O Jesús el hombre. Jesús el hombre. Jesús la mujer. Sí, fue entonces. Pues gracias. No es nada, y si yo quería ver tu reacción cuando iba a mentar tu apellido, Rices, ¿qué tal? No, ¿a qué familia toca? Y se le digo, yo rápido digo tu apellido. ¿Cómo no voy a tener grabado el apellido yo de eso? Oye. Qué bonito. Y el tuyo es Camil García. Ajá. Y va a ver. Aquí va a ver. Aquí va a ver. No, ay, no sé si estudiamos qué, en sexto. Ajá. Sexto, quinto. Sí, algo así de sexto. No, imagínate, y todavía. Tiempo, vamos. Tiempo. Llevamos un buen tiempo de amistad con Ice. Pero bueno, me siento bien feliz, ¿va? Porque juntos venimos a entregarle un regalito a Ice. Ajá. Y también. Ajá, y gracias en serio, Eddie, por el regalote que nos diste. Te lo agradezco mucho. Y gracias por tomarnos en cuenta siempre, ¿verdad? Eso vale. Eso vale mucho para nosotros. Todo el grupo. No, por eso te digo, pues, se lo agradezco mucho a Eddie.
Y también que tengas una feliz Navidad. Es Navidad de compartir. Así es. Bueno, amigo, creo que vamos a dejar este video hasta por acá y veamos la reacción de Rome también. ¿Cómo va a reaccionar? Esperen ustedes el video donde van a ir a encontrar a Rome. Ajá. No se pierdan, bendiciones para todos ustedes. Bastante. Bendiciones, amigos.